Bien, amigos de Beneprés, gracias por sintonizarnos a esta hora cuando son aproximadamente las 12 y cuarto de la mañana. Nos encontramos en las inmediaciones de la Plaza Alfredo Sadel, en donde ya se han comenzado a congregar los manifestantes en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Los dejamos con las imágenes. Mi señora, ¿me da su nombre y apellido, por favor? Buenas. Escuchemos algunas declaraciones de los manifestantes que se encuentran en las inmediaciones de la Plaza Alfredo Sadel. Señora, ¿por qué decidió manifestar hoy? ¿Por qué decidió manifestar hoy? Bueno, porque estamos aquí dispuestos a mejorar nuestro país y directamente, bueno, como joven, queremos que vivir en un país libre donde podamos directamente tener toda la parte de las medicinas, lo que es la parte de educación. Y bueno, de verdad que aquí estamos, el pueblo en la calle, tenemos una luz ahorita para poder seguir adelante como donde nacimos, en el país donde nacimos, directamente un país libre que de verdad no. Mira, yo creo que ya ahorita ya no existe ningún tipo de partido político. Ahorita lo que queremos es una unión donde todos los venezolanos podamos ver, conseguir todo lo que queremos, pues. Y de verdad que, mira, este es el momento, esta es la única luz que tenemos y no es solamente un beneficio para un solo partido político, es para la unión de todos los venezolanos. ¿Qué mensaje le da usted a la población o, mejor dicho, al presidente de la Asamblea Nacional, ya que usted está apoyando la convocatoria? Bueno, el mensaje es que siga, que aquí estamos en la calle, que como te lo dije ahorita, pues es un momento de reconciliación, de unión de todos los venezolanos para mejorar, porque de verdad que para nadie es, o sea, como te digo, para nadie ahorita es el motivo de que lo que estamos viviendo. ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo está la parte de lo que es la parte de alimentación? Anda, un abasto. O sea, ¿cómo es posible que ya un kilo de queso te cueste lo que es un sueldo mínimo? No, o sea, de verdad que ya basta. Vale, ¿su nombre y apellido? José Gregorio Hernández. Gracias. Bien, eran parte de las declaraciones que pudimos recoger de los manifestantes de la Asamblea, de la Plaza Alfredo Sadel, en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Volvemos con las imágenes. Hay que recordar también que esta manifestación fue propuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el pasado fin de semana a través de sus redes sociales y cuenta desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Acá en la Plaza Alfredo Sadel pudimos observar que la gente empezó a llegar a partir de las 12 y 10 de la mañana. Se empezaron a congregar las personas, veíamos afluencia vehicular de manera regular, normal, pero ahora los manifestantes han decidido que cuando el semáforo se coloque en rojo, trancar la calle con los diferentes carteles alusivos a la deposición del gobierno de Nicolás Maduro.
Buenas. ¿Por qué decidió apoyar la manifestación? Oye, tengo 75 años y quiero mi Venezuela libre. La quiero libre para ustedes, para mí yo. Venezuela es libre de todos los venezolanos y por eso la quiero. ¡La apoyo! ¿Qué mensaje le da usted al dirigente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó? Que echa pa'lante, que con Dios está con él. Fue elegido por Dios. Y con Dios siempre se gana. ¿Me da su nombre y apellido, Mercedes, por favor? Mercedes Palacio Nieves. Muchas gracias. Hay que recordar también que el presidente de la Asamblea Nacional solicitó que los manifestantes no hicieran un trancazo, sino que se manifestaran o protestaran, mejor dicho, a través de... sin trancar las vías. Tratemos de escuchar algunas otras declaraciones. Buenos días, ¿por qué decidió apoyar la manifestación? Apoyó a Guaidó. Entre palabras. ¿Algún mensaje para el presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, que continúe así como está. Estamos mal, pero vamos bien. ¿Su nombre y apellido, por favor? Juan Pérez. Muchas gracias. ¿Sí? Buenas, ¿por qué decidió apoyar la manifestación? Deseo apoyar la manifestación por la libertad de Venezuela. Por la libertad de Venezuela, por nuestros hijos, por nuestros padres, por el futuro, por una Venezuela libre, por una Venezuela mejor. ¿Su nombre y apellido? Ninoska López. ¿Algún mensaje que le diga al presidente de la Asamblea Nacional? Lo felicito por dar este paso. Toda Venezuela lo honra y bueno, estamos con él, lo apoyamos. Muchas gracias. ¿Por qué decidió apoyar la manifestación? Bueno, hay que salir de este desastre que tenemos. Ya basta de tanta corrupción. Suficiente, por favor. ¿Qué mensaje le daría usted a la dirigencia de la Asamblea Nacional? ¿De la dirigencia nacional? Tiene que terminar de apoyar al presidente encargado, Juan Guaidó. Darle todo su apoyo en todos los sentidos. ¿Me da su nombre y apellido, por favor? Nicolás López. Vale, gracias. Bien, cuando son las 12:30 exactamente en la
en la plaza Alfredo Sadel de la ciudad de Caracas. Ya comenzamos a ver una mayor afluencia de manifestantes, en los cuales se pueden leer los diferentes carteles solicitando elecciones libres y la apertura del canal de la ayuda humanitaria solicitada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó. Como podemos observar, además, también en la otra esquina, anterior a la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, también se encuentran manifestantes apoyando esta protesta convocada por el presidente de la Asamblea Nacional. Buenas, ¿por qué decidió salir a manifestar hoy? Tenemos muchas razones por las cuales quejarnos, pero sobre todo queremos que el usurpador se vaya ya. Necesitamos un país libre para nuestros hijos y para poder hacer un futuro de Venezuela. Elecciones libres ya, es lo que exigimos. Que se vaya de una vez. ¡Maduro! ¡Pip! Hasta luego. ¿Su nombre y apellido, por favor? Johanna González. Bien, veíamos a la señora Johanna que se encuentra con un cartel con las tres propuestas hechas por la Asamblea Nacional, las cuales son el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres. Estas tres propuestas son el llamado que le ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desde su asunción del cargo el pasado 5 de enero. ¿Por qué decidió marchar? Bueno, mira, por muchas razones. Yo le hago un mensaje a las personas que cobran la bolsa del CLAC para que se fije que en la bolsa dice Comité de Producción Nacional. Si te pones a ver, los productos son importados, son de México. Toda la gente que alertarlo. ¿El pueblo se está comiendo? ¿Qué es lo que está comiendo el pueblo? Nada. Mientras ellos sí están comiendo bien. Eso no puede ser, por eso que estoy protestando en este país, por ti, por todo. ¿Algún mensaje que le quiera dar al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, o a la directiva de la Asamblea Nacional? Bueno, que no desmayen porque el pueblo lo está respaldando. Ese es mi mensaje que estoy dando y estoy seguro que dentro de 10 días el presidente Maduro tiene que irse, que entienda el pueblo que está arrecho. Me disculpa la palabra. ¿Cuál es su nombre y apellido? Carlos Pérez. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, eran parte de las declaraciones de las personas que se encuentran a esta hora en la plaza Alfredo Sadel. Recordemos que estas personas se encuentran manifestando en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien hizo la convocatoria para esta manifestación el pasado fin de semana. También esta convocatoria de protesta nada más será a partir desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Recordemos que también hizo un llamado a los manifestantes a no tocar las vías, sino manifestarse en diferentes puntos de la ciudad.
Bien, observamos que también los conductores apoyan la manifestación. Bien, hay ciertas personas que no quieren. Buenas, ¿por qué decidió salir a manifestar? Bueno, en apoyo a Guaidó. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la directiva de la Asamblea Nacional o al presidente encargado Juan Guaidó? Sigan adelante con todo nuestro apoyo. ¿Su nombre y apellido? Betania de Tarazón. Muchas gracias. Bien, eran parte de las declaraciones acá en la Plaza Alfredo Sabel, de las personas que salieron a apoyar la manifestación convocada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Buenas, ¿por qué decidió salir a manifestarse? Apoyando a nuestro nuevo y buen presidente democrático interino, Juan Guaidó. Y lo que queremos es unas elecciones libres, sin el nuevo... ¿Qué mensaje le daría usted a la dirigencia de la Asamblea Nacional y al presidente de la Asamblea?